see me, I want you to see me. Your home means that this is where you're going to be. This is where your foundation will be. When you're raising your kids and putting them in school and seeing them graduate and what have you. Yep. And to be uprooted from that, it creates a problem. Tu hogar es donde tienes prácticamente todo. El amor, mis hijas, feliz, con la familia. ¿Verdad? Desestabilidad completa, desestabilidad emocional, inseguridad para mis hijas, tristeza. Mis niñas ya están acostumbradas a este sitio que nosotros llamamos hogar, nuestra comunidad. It hurts. In all sorts of ways. See what I'm saying? En la noche no se duerme pensando. Creo que es algo que se queda en la mente ya que cualquier rato uno lo pueden desalojar. It feels like we have no voice, like you're lost, it's like you don't know where to go. It's like you're walking through a dark tunnel and you're just walking, you don't know what direction you're going in. You know, we don't know where we're going to wind up at the end of the day on this, you know? Better housing, a better community towards the way. And a respective settlement and things that would be settled for everyone. Stop separating the families. Let's end this. Okay? Justicia es igualdad para todos. Justicia es derecho de todos. Y eso no es para todos. Porque si tienes control de renta, tienes justicia. Y si no tienes control de renta, cometen injusticias y atropellos como los que están cometiendo con nosotros aquí, con los de Burlington, con los de Mariachi, con muchos más que están desalojando. Eso no es justicia. El que tiene más dinero, tiene justicia. Y el que no tiene dinero como nosotros, pues el pez gordo se come al pez pequeño.